Que hemos dejado la cafetería, hacía un frío, estábamos las dos como destempladas, muy mal, muy mal. Y nada, me voy a hacer una ensalada que he estado ahora subiéndose el vídeo y veréis un poco la continuación del día. Voy a prepararme ensalada para comer, son las 2 y poco más, aquí entrando en calor y hoy va a ser como tarde muy de relax. Encuentras bien. Aquí la ensaladita que me he puesto: atún, mozzarella, canónigos, aguacate, tomate seco y boom, ensalada de domingo. Bueno, os voy a hacer recomendación top de este chocolate, que madre mía cómo está de bueno. El único chocolate que puedo entrar en esta casa, porque me como una onza y lo saboreo y lo disfruto mil. Y lo podéis comprar creo en Carrefour, yo lo compro en Carrefour Bio. Está buenísimo. Bueno, le he dicho a esta mujer que si quería venir a mi casa tenía que traer esto. Entonces, ¿cuál ha sido la lección? Este es de chocolate negro y pistacho. Sí, pistacho y lleva otra cosa. Dios mía, qué brutal. Pero este no está relleno, y estos están relleno. O sea, qué brutal es. ¿Y este es el de peanut? ¿Y esto qué es? Sí. ¿Y este? Ahora, ¿cuál de todos es el bueno? ¿Y este cuál es? Ni idea. Sí. ¿El de ginger? Sí. ¡Qué bueno! Sí, creo que es ese, sí. Bueno, 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 bueno. Pues nada, esa es la lección. Gracias, amiga. Cuidado. No está mal, tío. Pero no me gusta. En plan, no me dice nada. Este es el que menos me dice. Yo soy más de salado que de dulce. Mirad qué guay es esto, que Nike ha sacado una nueva plataforma con la que, dependiendo de tus características, tanto físicas como, bueno, en definitiva, como teniendo en cuenta el tipo de deporte que hagas, te dicen cuál es tu bra perfecto, o sea, tu sujetador deportivo perfecto. Entonces te dan varias alternativas. A mí en este caso me han señalado este. Yo he puesto que practicaba deporte de fuerza y que también hacía yoga, y la verdad es que lo veo súper guay porque mirad, o sea, tiene ahí como, no sé si lo estáis viendo bien, pero tiene ahí como unas franjas de sujeción que me parecen top, y aquí abajo pues os pone en plan las características y ahí veis más fotos. Wow, me flipa este top, súper bonita la espalda. Y nada, eso, es por el material, etcétera. Y yo a este me gusta mucho. Y os va poniendo varias opciones, por ejemplo. Entonces, este también sería otra opción. Que este, me encanta la forma, pero la verdad es que el color no lo veo yo muy yo. Guau, este es el que ya tengo, pero es en otro color. Y este es súper top, es súper bonito. Y luego aquí hay este también, que este a mí me gusta mucho, pero no es el que estoy como acostumbrada a llevar. Qué chulo. Wow, este también es muy mono, así como más básico. Y no sé, me parece muy guay porque muchas veces no sabemos muy bien cuál es el tipo de sujetador deportivo que nos viene bien dependiendo del tipo de deporte que hacemos. Se agradece tener esta ayudita que por lo menos, pues oye, lo haces tú en tu casa tan tranquilamente. Yo me voy a quedar con este. It's a match. Entonces tienes que ir haciendo como swipe a la derecha o a la izquierda. Y nada, yo voy a quedarme con este y a ver qué tal cuando me llegue os enseño.
estoy teniendo un día de mierda así. No os he grabado nada, pero ya son las 2 de la tarde, estamos a martes. Y realmente mi día no está siendo nada productivo esta mañana. O sea, bueno, en fin, durante la mañana, porque espero que por la tarde remonte. Estoy muy oscura. Pues nada, eso, he ido a tomar un café con una amiga, luego he estado grabando un par de cosas, trabajando con el ordenador, esto previo. Y ahora pues es como que he dicho, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a comer o como en casa o no como? No sé, de estos días en los que no sabía, yo ya no sabía nada. Entonces, nada, he quedado con las chicas y nos vamos a ir a un sitio que nos gusta mucho, que se llama El Lugarcito, que ya os lo enseñé por aquí un día, pues vamos a repetir. Y mirad qué bufanda tan bonita me ha llegado hoy, de amarillo, porque amo el amarillo. A mí me da muy buena suerte. Ya veis el día. Bueno, he de decir que no me la he puesto por la mañana, me la he puesto ahora como para arreglarlo. Y nada, eso, que real, el tiempo, yo creo que todo, o sea, el tiempo, la temperatura, mi mood, desde que me he levantado, no he ido al gimnasio, eso me ha afectado nivel 10.000. Una se va conociendo, una va reconectando con su esencia. Propongo arreglar mi actitud para lo que queda de vídeo. Acabo de pisar un charco. Cosas que me ponen de buen humor. Yes. Chicas, hoy sí que sí estamos a martes, que ayer se me fue la pinza y yo iba con que era martes. O sea, empanadísima de la vida. Y nada, son ya las 11:30 de la mañana, sigo el pijama, he estado toda la mañana aquí en casa, trabajando, editando, ordenando un poco todo. Y nada, básicamente así ha sido mi mood. Hoy estoy ya como más animada que ayer. Pero bueno, siempre hay días, siempre hay esos momentos y... Y no pasa nada, me preguntasteis muchas que si me pasaba algo, pero no, realmente no me pasa nada. Es un conjunto de el tiempo, mis feelings y ya está, o sea, sin más, días malos. El otro día también me dijo una chica, justo ayer que subí un Reels me dijisteis una de vosotras que eran necesarios estos días malos para aprender a apreciar los días buenos y al final siempre se saca un aprendizaje de esos días, o sea que, en fin, sin más, yo también los disfruto, oye. Una no puede estar siempre pletórica. Hace un frío que me estoy helando aquí en casa. O sea, estoy con la manta en plan como una viejecilla ya. Muy mal. Y nada, voy a salir ahora. Creo que voy a ir al gimnasio antes de comer. Esa es mi idea. La verdad es que me pasa mucho esto de que si no voy ya como en el horario que tengo establecido, luego me cuesta bastante. Pero bueno, realmente una tiene que ser flexible y adaptarse a todo. O sea que ese es mi trabajo hoy. Y nada, el plan va a ser ese. Voy a ir a dar un paseo con Neula ahora. Voy a salir también al gimnasio. Y después, pues nada, comeré aquí con Paula y con Araceli. Y luego nos vamos a ir a una cafetería que quiero grabar un Reels porque he descubierto una cafetería tan bonita, tan bonita. Ayer fui también a tomar un café con una amiga y hoy he dicho, buah, es que me apetece mil grabar ahí un Reels. Que la verdad es que me estoy animando con el tema de los Reels porque sé que os gustan muchísimo, sobre todo los de moda y looks, etcétera. Los haré, lo prometo, los haré. Pero ahora es como que me apetece más hacer algo como... inspiracional, y no en el sentido de enseñar ropa ni nada de eso, sino como más con musiquita, más relajado, no sé, como más films, como unos films así como más cortitos e inspiracionales de mi día a día,
O sea que, bueno, esa es la idea para hoy. Y nada, después por la tarde tengo máster y quería ir a comprar algunas cosillas para hacer unas fotos. O sea que así se presenta todo. Pero os prometo que hoy, entre el frío que hace, que no he salido de casa y que estoy ya como apalancada, o sea, no sé qué me está pasando. Bueno, sí sé qué me está pasando. Ese momento del mes se acerca. Pero bueno, que estoy como más lenta. Mirad cómo tengo la piel hoy para que luego digáis que todo perfecto. Grano aquí. Pero no aquí. No me puedo quejar mucho porque no he sufrido de acné. La verdad, he tenido mis granitos, pero realmente no he sufrido así como heavy de acné. Pero bueno, ahora la verdad es que me estoy tratando más la piel, me la estoy cuidando más religiosamente por las mañanas. Me la lavo con un gel y me pongo crema. Y también por las noches me pongo crema y me la limpio con agua micelar. O sea que bueno, también creo que eso contribuye bastante. Sobre todo aquí en Madrid, que hay tanta contaminación, es muy necesario tener la cara bien limpia. Y yo creo que también el hecho de no utilizar mucho maquillaje, porque realmente ahora lo que hago es ponerme un poco de polvos y ya está. Y taparme esos granos con corrector. Yo, lo más cutre del mundo. Pero bueno, eso. Que creo que es importante el hacer esos pasos bien. Y también os iba a contar que hoy tengo tanto mono de yoga. Hace que no hago yoga, chicas, 2 semanas. Me siento muy mal. Pero realmente tengo mucho mono de yoga. O sea que a lo mejor, si me veo muy así, digo chao al gimnasio y me pongo aquí en casa a hacer algo. Ya veré. Ay, ya veré. Si ayer no estaba muy animada, hoy estoy animada, pero estoy un poco perezosa.